Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Habla con Víctor. Sí, señor. Una pregunta para el abogado, por favor. ¿Cuál es su pregunta, señor? No. Ok. Si un vecino llama a la policía sí. porque dice de que mi niño está llorando, mi casa tiene un gay y okay. dice que hay perro, la policía entra y fuerza la puerta para entrar. Okay. El perro lo muerde a él. Ajá. ¿Qué pasaría? Well, depende. Depende a qué tipo de perro. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un pitbull, puede haber problema. Si es un perro que no es reconocido como un perro agresivo, pero hizo algo agresivo, ahí pues no va a haber problema a usted. Todo depende cómo de razonable es. Si estamos hablando de un perro que es como salvaje, que casi es un lobo, ahí tenemos un problema donde a usted le pueden presentar cargos criminales. Oh, porque el perro es un pitbull, pero la puerta estaba cerrada. Mi hermano estaba dentro de la casa. Cuando abrió la puerta un poquito, el policía la forzó. Sí. Y el perro se dejó venir y lo mordió. Ya. Pero el policía forzó la puerta para entrar adentro de la casa. Ya. Y no traía un warning tampoco. Ya. So, la cosa es esto. Todo depende en cómo de razonable fue las acciones. Obviamente, usted no estaba controlando el pitbull o su hermano no estaba controlando el pitbull. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar momentáneamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Pero a la misma vez, el problema es que los perros como los pitbulls son considerados bien peligrosos. Y cuando una persona tiene un perro así de peligroso, generalmente esa persona va a ser responsable por las acciones del perro. ¿Entiendes? Es un poco de riesgo tener un pitbull, lo que le estoy diciendo. Porque le pueden presentar cargos criminales a una persona aunque no tenía ninguna intención de cometer un delito. Ok. Bueno, gracias por su información. De nada, señor. Ten buen día, oye, señor. Oye, pero yo imagino que cualquier otro policía hubiera sacado la pistola. Oh, ya lo pudo haber matado al perro. Esa es la cosa. Y no lo mató. O sea, por lo menos eso no ocurrió. Bueno, porque yo traigo un arma y viene un pitbull a morder. Es razonable matarlo. Me quiere saludar a mí. Es razonable y viene matarlo. Así con los dientes de fuera y yo me voy a preocupar. Es razonable matarlo. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.